Hola, chicas, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos un día más a una pequeña clase o una pequeña sesión de gimnasia de mantenimiento, ¿no? Ya vamos con la sesión número 4, ¿de acuerdo? Pero esta va muy ligada a la sesión número 3, ¿sí? Porque en la sesión número 3 hicimos estiramientos muy sencillos y muy básicos de tren superior, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a finalizar la sesión, que la he querido dividir en dos partes, en la sesión 3 y la 4, pero ahora vamos a trabajar el tren inferior, ¿de acuerdo? Diferentes grupos musculares que tenemos de cintura para abajo, ¿sí? Bien, chicos, esto en vuestras casas lo ideal sería que pudierais unir la tercera sesión y la cuarta sesión en una misma clase, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo les he querido hacer por separado, para aquellos que os cueste más, pues tenerlas en dos vídeos o en dos sesiones diferentes, ¿de acuerdo? Como podréis ver y como podréis escuchar, va muy relacionada o es muy parecida a la clase número 3, ¿de acuerdo? Ya que creo que los estiramientos han de estar bien hechos, están con audiodescripción, ¿de acuerdo? Y una vez esté la audiodescripción, dejo una foto de yo mismo realizando este estiramiento. Pero he encontrado que la mejor manera de poder hacer yo bien el ejercicio y no hablar al mismo tiempo, he intentado hacer el ejercicio en estático, ¿de acuerdo? Con una fotografía y después todo con audiodescripción lo más detallado posible y lo más claro posible, ¿de acuerdo? Ya que yo no os puedo ver a vosotros y no puedo corregir errores. Y he intentado en esta tercera, cuarta sesión de gimnasia de mantenimiento, intentar hacerlo muy pautado y muy describido, ¿vale? Lo he intentado hacer de esta manera. ¿De acuerdo, chicos? El calentamiento, la vuelta a la calma va a ser igual, la parte principal va a cambiar y también os voy a dejar mi grabación de cómo quiero que se hagan los estiramientos, ¿de acuerdo? Porque no quiero que nadie se lesione. Bien, chicos, primer ejercicio de calentamiento. Rodillas arriba, muy suave. Yo ahora lo voy a hacer sin silla, pero quien quiera ya puede coger la silla para tener un punto de apoyo. Repito, 10, 15 repeticiones. Este ejercicio va a ser con repeticiones. ¿Sí? Vamos allá. Espalda recta y rodillas arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bien, chicos. Segundo ejercicio de calentamiento. Talones al culo. Muy fácil. Parecido a lo que hemos hecho con rodillas arriba, pero ahora con talones al culo. Como si quisiéramos enviar el talón, la parte posterior del pie, al culo. ¿Sí? Yo me pondré de perfil para todos aquellos que me podáis ver y podáis ver cómo va el talón en el culo haciendo una flexión de rodilla. ¡Vamos allá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 y 15. Bien, chicos, ahora vamos a hacer la última parte del calentamiento, la última parte de puesta en marcha, ¿vale?, que hemos hecho del cuerpo, ¿sí? Vamos a ir con un poquito de movimiento articular. ¿De qué se trata el movimiento articular? El movimiento articular se trata de ir despertando, ¿vale?, o ir activando las principales articulaciones del cuerpo. Vamos a trabajar un poquito de tobillo, muy básico. Vamos a trabajar un poquito de rodillas, muy básico. Vamos a trabajar caderas, hombros, muñecas, dedos, cervicales, etc. ¿Vale? Todo va a ser un movimiento circular, ¿vale? Para que nadie se pierda y muy sencillo, ¿sí? Pensar que es una clase donde el profesor no os puede corregir, ¿vale? Y hemos de intentar hacer los datos que demos concretos para que no haya riesgo de lesión o riesgo de que el ejercicio está mal hecho, ¿vale? Venga, si os acercáis, vamos a empezar con el tobillo, ¿sí? Este ejercicio, yo, en mis clases, lo digo pisar la colilla, ¿de acuerdo? Vamos a apoyar solo y únicamente la puntita del pie derecho en el suelo. El talón, la parte posterior del pie, va a estar en elevación, ¿de acuerdo? Y vamos allá. 10 círculos hacia la derecha, como si pisáramos una colilla, ¿vale? Venga, yo ya llevo 5, 4, 3, 2, 1, cambio de pierna, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, tenemos los tobillos hechos. Vamos a pasar a las rodillas, articulaciones muy importantes, ¿sí? Vamos a coger cada rodilla con su mano. Nos vamos a poner las manos encima de las rótulas, ¿sí? Y primero, con espalda recta, lo que importante que hay que bajar es el culo y vamos a hacer flexión-extensión, muy fácil. Un poquito de flexión-extensión de rodillas. Vamos a hacer 10, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con este cuidado, porque al hacer la flexión de rodilla, quizá notamos que se nos carga un poquito el cuádriceps, ¿vale? Tranquilos, si podéis hacer 10, 10, y si no, hacer menos. Lo importante es que la rodilla haga el juego de flexión y extensión para activar. Bien, seguimos con rodillas, chicos, ¿vale? Sí, ahora lo que vamos a hacer es juntar pies, las dos rodillas se tocan, ¿vale? Las dos manos encima de la rodilla y empezamos a hacer hacia la derecha un círculo perfecto, ¿sí? Rotando primero, haciendo una pequeña flexión y ya la tiro lateralmente hacia la derecha. Y ahora ya sí que pasa por flexión derecha, extensión posterior, flexión izquierda, ¿vale? Sí, un círculo con ayuda de nuestra cadera, ¿de acuerdo? Vamos haciendo flexión hacia la derecha. 10 repeticiones, ¿sí? Y aquí también podemos cambiar de sentido, ¿vale? Podemos cambiar de sentido, ¿de acuerdo? Hay una fase de este movimiento donde las rodillas están en extensión y la otra donde están en flexión, ¿de acuerdo? Bien, pasamos un poquito más arriba, que tenemos la cadera, ¿sí? Yo este movimiento lo llamo movimiento sexy, ¿sí? O hula hoop, ¿de acuerdo? Vamos a abrir los pies a la altura de las caderas, más o menos, ¿sí? Ni muy abiertos ni muy cerrados los pies. Vamos a poner las manos en jarra y vamos a hacer hula hoop. Movimiento sexy con la cadera. Hacemos grande un círculo dibujado con nuestra cadera. Muy bien. 10 repeticiones. Podemos hacer 5 hacia la derecha y 5 hacia la izquierda. O podemos ir combinando como queramos, ¿vale? Con un total de 10. Muy bien, estupendo. Bien, chicos, después de la cadera vamos a seguir subiendo y nos encontramos los hombros, ¿de acuerdo? Aquí se pueden hacer muchísimos movimientos, pero nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a dejar los brazos relajados, espalda recta y el cuello en posición neutra, ni la barbilla en el pecho, ni la barbilla en dirección al techo, sino que vamos a dejar los brazos caídos y lo único que va a trabajar van a ser los hombros, ¿sí? Voy a subir los dos a la vez hacia arriba. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Perfecto! Vamos a seguir con los hombros. Ahora vamos a hacer rotación hacia atrás, hacia posterior, hacia la espalda. Venga. Rotación hacia atrás. Los dos hombros trabajan a la vez hacia atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora hacia adelante. Hombros hacia adelante, rotación anterior, hacia adelante, vamos, hacia vosotros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, continuamos. Después de hombros, vamos a pasar a codos, que los codos están diseñados para hacer flexión-extensión.
una extensión gracias al músculo tríceps y una flexión gracias al bíceps, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por el brazo derecho, ¿sí? La mano del brazo contrario, el brazo que no trabaja, va a proteger la articulación. Con la mano izquierda vamos a coger el codo del brazo derecho, que es el que va a trabajar, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer muy fácil, extensión, flexión, extensión, flexión, 10 repeticiones, vamos, fácil, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de lado, igual, mano derecha protege el codo izquierdo, ¿sí? Y ahora el que trabaja haciendo extensión, flexión, es el codo izquierdo, 10 repeticiones, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora vamos a las muñecas, ¿vale? Que vamos a trabajar muy parecido a cómo hemos trabajado los codos. La mano contraria del brazo que no trabaja va a proteger la articulación, ¿sí? Con los dedos de la mano izquierda, que va a ser la que no va a trabajar, vamos a hacernos un brazalete en la muñeca derecha. Y la muñeca derecha es la que va a hacer todo el movimiento de rotación. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Contando ahora 10 segundos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Cambio de mano, repetimos, brazalete con mano derecha, que es la que no trabaja, y mano izquierda es la que hace el movimiento articular en forma de círculos. 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, articulaciones importantes que a veces no damos tanto, no perdemos tanto tiempo en ellas, son las de los dedos, ¿vale? Sí, con los dedos vamos a hacer dos ejercicios muy fáciles, ¿vale? Sí, vamos a abrir y cerrar los dedos, abriendo grande y cerrando el puño fuerte con las dos a la vez. Las dos manos trabajan a la vez. 10 repeticiones. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y el segundo y último, vamos a trabajar los dedos. Vamos a moverlos independientemente, como si estuviéramos en un piano, en un ordenador, en una máquina de escribir, ¿vale? Ahora durante 10 segundos, las dos manos a la vez, los 10 dedos al mismo tiempo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, y ahora ya vamos a subir arriba del todo. Vamos al cuello, vamos a las cervicales. Mucho cuidado con este tipo de movimiento, ¿vale? Muy fácil y muy básico, ¿sí? Vamos a poner espalda recta, vamos a utilizar la barbilla de referencia, ¿sí? ¿Vale? Y vamos allá. Primero vamos a decir que sí. Vamos a hacer el gesto de acercar la barbilla al pecho y de alejarla, de subirla al techo. Y vamos con 5. Esta vamos a hacerlo solo 5. Alejo, perdón, acerco barbilla al pecho y la alejo. Digo que sí. 1, 2, 3, 4 y 5. He estado diciendo que sí con la cabeza, con la cervical, ¿de acuerdo? Y ahora voy a decir que no. Voy a mirar hacia mi derecha, llevando la barbilla hacia el hombro derecho, y llevando la barbilla hacia el hombro izquierdo. Suave. 5, 1, 2,
3, 4 y 5. Como podéis ver, en este ejercicio he ido muy lento, ¿vale? La cervical, las cervicales, una parte del cuerpo muy importante que hay que proteger, ¿sí? Para que no haya riesgo de lesión, ¿de acuerdo? Y por último, un poquito y 10 segundos de trabajo muy suaves y contando más lento de lo normal, vamos a hacer movimiento articular, circular, con todo el cuello, ¿sí? Ven, vamos, muy suave, contamos hasta 5. 1. 2. 3. 4 y 5. Bien. Bien, chicos, chicas, quiero haceros esta explicación a modo de información, ¿de acuerdo? Y para que tengáis todos una mejor explicación de lo que son los estiramientos y cómo se hacen, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que debéis saber es qué es lo que significa realmente un estiramiento, ¿de acuerdo? Como su propia palabra lo indica, un estiramiento es la elongación de un músculo y de los tejidos que están muy cerquita de él, que en este caso son los tendones, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo principal de los estiramientos? Pues lo primero que tenemos que saber es que el principal objetivo de los estiramientos es lo que su propia palabra indica, que es estirar el sistema músculo-esquelético. ¿De acuerdo, chicos? Bien, y lo podemos hacer realmente a cualquier edad. Bien, sí que es verdad que cada articulación tiene un rango de movilidad que podrá ir variando según la elasticidad que tenga y diferente para cada tipo de persona y para cada y diferente para cada tipo de edades, ¿de acuerdo? Sí. Bien. El estiramiento, en este caso, nunca se debe hacer con rebotes y se debe hacer con una fuerza mantenida y suave. Debemos de calentar previamente, como llevamos haciendo en las sesiones 1 y 2, ¿de acuerdo? El calentar significa para aumentar el volumen de sangre en los músculos, en los tejidos, aumentar la frecuencia cardíaca un poco y poner un poquito en temperatura a nuestro cuerpo. Arrancar el motor para trabajar en la parte principal de la sesión, ¿no? Muy bien. Espero que me haya explicado bien en esta primera parte, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes tipos de estiramientos. Tenemos los estiramientos estáticos y los estiramientos dinámicos, ¿de acuerdo? Hoy me voy a enfocar la clase en los estiramientos estáticos, que dentro de este grupo están los activos y los pasivos, que son aquellos que vamos a trabajar durante la clase de hoy, ¿vale? Una serie de ejercicios de estiramientos muy básicos. Los activos solo tenemos, digamos, un tipo, que son los que realizamos nosotros mismos, con ayuda de nuestras manos, lógicamente. Y luego tenemos los pasivos, que los podemos realizar con ayuda de personas o objetos, como por ejemplo puede ser una pared, una barandilla, un mueble, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, todos los estiramientos que vamos a trabajar durante esta tercera sesión se van a mantener unos 10-15 segundos por estiramiento, ¿de acuerdo? Yo ya lo iré marcando. Y para terminar, me gustaría dar unas recomendaciones generales para hacer la clase lo más segura posible y sin riesgo de lesiones. Al principio, a medida que vayáis estirando, ya que también llevamos muchos días en casa, no estamos muy activos, pues es posible que notéis un poquito de molestia, un poquito de dolor, un poquito de agujetas a medida que vayáis avanzando en la clase. Repito que tenéis que calentar bien, ¿vale? A conocer bien la técnica
y como ya os he enseñado en otros vídeos, para tal de llevar un calentamiento óptimo, ¿de acuerdo? Otra cosa que quiero decir es que intentéis prestar la máxima atención a mis explicaciones, que esta vez serán más detalladas que nunca, ¿de acuerdo? Para saber cómo se hace bien el estiramiento para luego aplicarlo, ¿de acuerdo? Y muy, muy, muy importante, que si en cualquier momento del ejercicio notáis dolor, notáis que os molesta en exceso, parar, ¿de acuerdo? Y más concretamente, gente con osteoporosis, con infecciones, con inflamaciones agudas, con fisuras, con fracturas, con lesiones musculares, pues que directamente no lo hagan, no lo hagan, o que tengan especial cuidado con la zona lesionada, ¿vale? Porque esto sería una clara contraindicación a la hora de hacer un ejercicio, ¿vale? Venga, chicos, vamos a ello, mucho ánimo y muchas ganas. Hasta luego. Estiramiento número 1, cuádriceps, posición inicial, colócate de pie, espalda recta, apoyándote en una silla o en la pared, y mantén en todo momento la región lumbar sin arquear y sin mover la pelvis, sin torsión de pelvis. Flexionamos la rodilla contraria al brazo de apoyo, ese brazo que está en la pared o en la silla, y enviamos y elevamos el talón hacia el culo, hacia el glúteo, hacia las nalgas. Cogiendo el pie con la mano, mantenemos la posición durante 10 segundos. Espalda recta, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Volvemos a la posición inicial. Cambiamos la mano de apoyo. Cogemos la pierna contraria y trabajamos. En 3, 2, 1, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estiramiento número 2, ¿de acuerdo? Vamos a ir con los gemelos. Bien, voy a explicarlo paso a paso. Paso número 1, voy a acercarme a una pared, ¿de acuerdo? La pared que tengáis libre de cuadros, una pared libre, ¿sí? Voy a apoyar las manos en la pared, más o menos a la altura de los hombros, ¿de acuerdo? Ahora voy a empezar con la pierna izquierda, va a tirar hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Quiero que los dedos del pie izquierdo toquen con la pared, con la parte inferior de la pared. ¿Sí? Ahora, la pierna derecha la voy a tirar hacia atrás, ¿de acuerdo? Lo más atrás que pueda. Las dos plantas de los pies tocan el suelo en todo momento, ¿de acuerdo? Yo ahora estoy en la posición de la pierna derecha está más para atrás que la pierna izquierda, y la pierna izquierda, los dedos de la pierna izquierda, del pie izquierdo, están en contacto con el suelo. Ahora lo que voy a hacer es flexionar la pierna izquierda, intentar acercar la rodilla hacia la pared, sin mover absolutamente nada de la pierna derecha, ni la planta, no resbala, ¿eh? ¿Sí? Vamos allá, acerco la pierna y la rodilla izquierda a la pared y cuento. Tenemos que notar el estiramiento en la parte posterior inferior de la pierna derecha, ¿de acuerdo? Sí, en el gemelo. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a la posición inicial y ahora trabajamos de manera contraria. La pierna que estira, el gemelo que estira, es el de la pierna izquierda. ¿De acuerdo? Poco a poco. Volvemos, acercamos la puntita del pie derecho a la pared, la pierna izquierda la alejo y flexiono rodilla derecha hasta intentar o acercarla al máximo a la pared. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Perfecto. Posición inicial, nos separamos de la pared y respiramos. Estiramiento número 3, isquiotibiales. Bien, posición inicial, sentados en el suelo, que aquí podemos utilizar una toalla o una colchoneta, si tenemos por casa. Como bien decía, sentados en el suelo, con la espalda recta y las piernas por delante, completamente estiradas. Una pierna apoyada en el suelo, ¿de acuerdo? Y la otra separada y flexionada hacia atrás, como si quisiéramos enviar el talón al culo, ¿de acuerdo? Tocamos con la mano derecha o intentamos tocar con la mano derecha la puntita del pie derecho, ¿de acuerdo? Que es aquel que tenemos estirado hacia adelante, ¿sí? Si no llegamos a la puntita de los dedos, podemos intentar marcarnos un objetivo, que sea primero la tibia, después el calcetín y después la puntita del pie. Es muy importante que la rodilla esté completamente en extensión, que no haya ningún grado de flexión, ¿de acuerdo? Para asegurarnos que no haya flexión, podemos apoyar la mano izquierda encima de la rodilla a modo de empujarla hacia abajo y con la derecha intentar llegar lo más lejos para notar el estiramiento en la parte posterior del muslo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Volvemos a posición inicial muy despacio. Colocamos las dos piernas mirando hacia adelante, mirando hacia mi voz y cambio de pierna. Volvemos a repetir. Ahora es la pierna derecha la que enviamos para atrás, ¿de acuerdo? Con un poquito la pierna abierta. Y la pierna izquierda es la que queda totalmente en extensión hacia adelante, ¿de acuerdo? Como hemos hecho con la primera pierna. ¿Sí? Nos preparamos y vamos allá. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Perfecto. Volvemos muy despacio a posición inicial. Cuidado este ejercicio con la espalda y continuamos. Estiramiento número 4. Abductores e isquiotibiales. Vamos allá. En este momento seguimos sentados en el suelo, seguimos encima de la colchoneta y vamos allá. Posición inicial, sentado con la espalda recta. ¿De acuerdo? Las dos piernas ampliamente separadas una de otra, las manos apoyadas en el hueco, en el suelo que tengo delante, ¿sí? Y nos vamos a tocar directamente, nos vamos a inclinar hacia el lado derecho, hacia la pierna derecha, intentando tocar con la mano derecha la puntita del pie derecho, ¿de acuerdo? Aquí seguimos totalmente con las piernas en extensión, tanto izquierda como derecha, pero en este momento trabajamos hacia el lado derecho. Me dejo caer hacia el lado derecho con las dos piernas abiertas y en extensión. Vamos allá. La pierna estirada y contamos. Hay que intentar que el pie debe de estar colocado con la punta recta, con la punta mirando hacia arriba. ¿Sí? El estiramiento lo tenemos que notar un poquito en la ingle y sobre todo en la parte posterior del muslo. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, volvemos a la posición inicial, espalda recta, seguimos con las piernas abiertas en extensión y me inclino hacia el otro lado, hacia el lado que aún no he trabajado. ¿De acuerdo? Mismas acciones, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Volvemos a la posición inicial. Piernas abiertas,
Hemos trabajado lado derecho, lado izquierdo y ahora me voy a dejar caer hacia adelante, ¿de acuerdo? Las manos van a ser de guía y me voy a inclinar, voy a formar una C con mi cuerpo, voy a inclinar mi torso hacia adelante, a intentar estirar las manos lo más lejos posible del suelo, en el suelo, frontalmente, ¿de acuerdo? Vamos allá. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Incorporamos, volvemos a posición inicial, cerramos piernas y respiramos. Estiramiento número 5, glúteos y piramidal. ¿De acuerdo? Vamos allá. Para esta ocasión, la posición inicial va a ser tumbados boca arriba, ¿de acuerdo? En nuestra toalla, en nuestra colchoneta, en lo que tengamos, con los brazos extendidos en cruz, los brazos abiertos hasta la altura de los hombros, ¿de acuerdo? Las palmas de las manos tocan el suelo. Bien, flexionamos la pierna izquierda en dirección al pecho, ¿sí? Y con la mano derecha vamos a coger la rodilla, vamos a coger la pierna que está flexionada, la derecha, y la vamos a empujar a su lado contrario, ¿de acuerdo? ¿Sí? El hombro del lado izquierdo no se mueve, ¿de acuerdo? No se levanta. Con la mano derecha empujo la pierna izquierda flexionada hacia el lado contrario, hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? ¿Sí? Venga, nos podemos ayudar un poquito con el brazo, ¿de acuerdo? También para hacer más fuerza. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, volvemos a la posición inicial de las dos piernas estiradas y los dos brazos abiertos en cruz hasta la altura de los hombros con las palmas de las manos tocando el suelo y cambiamos de posición, ¿de acuerdo? Pierna derecha flexionada al pecho, ¿sí? Y con la mano izquierda, con el brazo izquierdo, empujamos hacia ese lado, ¿de acuerdo? Donde tendríamos que notar el estiramiento en cuestión en la parte próxima, o sea, en la parte superior del muslo, ¿de acuerdo? Lateral del muslo también y un poquito abajo del culo, ¿de acuerdo? Esas son las sensaciones que tendríamos que tener. Vamos allá. Contamos, empujamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Posición inicial y respiramos. Bien, chicos, seguimos preparando nuevas clases, seguimos preparando nuevos retos y un fuerte abrazo a todas y todas. Hasta pronto.